conocen la planta de orégano? Seguramente me dirán que sí, la mayoría en el país utiliza las plantas de orégano para su medicina, pero déjenme decirles que la mayoría, según mi experiencia, en realidad no conoce la planta de orégano. Y eso es lo que les voy a contar hoy. Soy Ramón Potosme y estamos aquí desde Nambume Ancestral, en Carazo, y estamos aquí junto a nuestras plantas medicinales y nosotros estamos tratando de contar un poco más sobre las propiedades medicinales que tienen estas hierbas. Y hoy quiero hablarles de esta planta que tengo aquí a la orilla. Seguramente ustedes me dirán que es una planta de orégano y muchas abuelas la utilizan. Y en el país se conoce como orégano orejón. Incluso algunas personas que trabajan en vivero o alguna gente que trabaja con hierbas medicinales me dirá si hay muchas variedades de orégano. La verdad es que en el país no hay tantas variedades de orégano. Las variedades que son conocidas como orégano son otro tipo de planta que tienen olores similares al orégano, pero estrictamente no son un orégano. Es el caso de esta planta que está acá, conocida como orégano grande, orégano medicinal o orégano orejón. Esta es una planta que es carnosa, es súper tostadita. Si yo quisiera cortarle esta rama con la mano podría quebrarla. Tiene un olor fuerte y tiene el olor típico del orégano. Pero no es una planta de orégano. Esta es una planta cuyo nombre científico es Plectanthus amboinicus, es decir, no es un orégano. El orégano, su nombre científico es el Origanum vulgaris. Y el Origanum vulgaris es una planta originaria de Europa. Y es una labiada, es decir, una planta que tiene mucho aceite esencial, tiene un olor fuerte y podemos encontrarlo por acá, esta que tengo por acá. Está un poco pequeña porque es invierno y en invierno a esta planta no le gusta la lluvia. Entonces aquí en Nambume lo tenemos protegido. ¿Qué ocurre con el orégano? Que es una planta de semidesierto, requiere muchísimo sol y poca agua. Si el orégano real le dejamos el invierno tropical de Nicaragua, en realidad se moriría. Esta planta, que es el Origanum vulgaris, es una hoja mucho más pequeña, es el que usualmente se vende seco o que viene seco para pizza o para las pastas. Tiene un olor diferente, es un poco más especial el olor del orégano. Y es cuando nosotros buscamos literatura o vamos a Google y leemos sobre orégano y sus propiedades medicinales, se están refiriendo a esta planta y no a esta. No significa que no tenga propiedades medicinales, claro que sí, y cuando la han ocupado con leche para cuando tenemos catarro, está bien utilizada porque es una planta que tiene oreganol, que es lo que nos da el aroma típico del orégano, pero tiene otras propiedades medicinales más allá de lo que se referiría el orégano vulgaris o el orégano real, por así decirlo, y que de eso podemos hablar. Pueden visitarnos aquí en Carazo y hablar ampliamente sobre los plectanthus, que entre ellos tenemos el orégano orejón. Pero un hermano del orégano orejón que mucha gente conoce en Nicaragua es esta otra planta que tengo por acá, que es conocida como planta de incienso. Este es un plectanthus también. Entonces, esta planta es hermana del orégano orejón y tienen olores un poco similares, solo que este es un poco más fuerte. Hay otra planta que se le parece, que en Nicaragua le llaman boldo, que da unos racimos de flores moradas, que es muy parecido al orégano orejón, pero tampoco es un boldo, esa es otra plática. Pero ese boldo, que en Nicaragua se conoce como boldo, es un plectanthus también y es familiar del orégano orejón. ¿Qué otra planta podríamos, que ustedes conocen, asociarlo? Es muy cercana, no es hermana primera, pero es muy cercana. Los cóleos. ¿Cuáles son los cóleos? Los que en Nicaragua conocemos como mosaicos. Esta planta que tengo por aquí, hay muchos colores. De esta hay unos colores súper lindos, una planta aromática, también muy medicinal. También pueden venir a preguntar cómo utilizamos esta planta en medicina. Y la familia alrededor del orégano orejón es tan amplia y los usos medicinales son mucho más allá de problemas respiratorios. Pero tenemos que conocer e investigarlas por su nombre científico o por los usos medicinales en las herbolarias de donde nace esta planta. Volviendo al orégano, este que tenemos por acá es una planta rastrera, para comenzar, no es un arbusto. El orégano, Origanum vulgaris o el orégano real, es una planta rastrera, es decir, como una hierbabuena. Es una hojita fina, requiere mucha temperatura, requiere mucho calor y es muy, muy agradecida. Puede soportar grandes periodos de sequía y va a estar
bonita. Esta, por ejemplo, se me había olvidado regarla y está con las hojitas chiquitas, pero está feliz, ¿verdad que está bonita? Bueno, otra cosa, tienen que aprender a hablar con las plantas cuando uno se conecta con ellas y de alguna manera hay una forma de comunicarse o de sentirse muy cercano. Y si quieren saber un poco más de hierbas, pueden visitarnos aquí en Carazo. Estamos en la comarca Caña Blanca, en el Rosario. Pueden preguntar por Vivero Nambume o por dónde vivía Don Concho el curandero. Y en nuestras redes sociales nos pueden buscar como Nambume Ancestral en Instagram y Facebook.